En una ceremonia encabezada por las autoridades universitarias, principalmente por el rector Luis Alberto Loyola, se realizó la ceremonia de inicio del año académico 2022. La instancia se llevó a cabo cumpliendo todas las medidas sanitarias en el Salón Horacio Meléndez del Campus Angamos, donde participaron de manera presencial solo las autoridades universitarias y los alumnos fueron partícipes de manera virtual. Por primera vez damos la bienvenida a tres generaciones, o sea, de tres ingresos, el 2020, 2021, 2022, de manera que son bastante los estudiantes que no conocen nuestra universidad en realidad físicamente, entonces eso es importante. Por otro lado, para mí también reviste un valor personal por ser la última recepción que yo voy a hacer a los estudiantes de primer año, dado que yo termino mi periodo este año en agosto. La máxima autoridad universitaria describió las características que tiene la Universidad de Antofagasta para recibir a los nuevos estudiantes. Una universidad inclusiva, una universidad que tiene otras características, la equidad de género, tenemos distintos aspectos con los cuales la universidad ha avanzado y hoy día puede ofrecer al estudiantado. Una vez finalizada la ceremonia, los nuevos estudiantes fueron recibidos por sus distintas carreras y después iniciaron un recorrido por las dependencias del Campus Coloso. Venimos ahora de una bienvenida a los estudiantes de primer año. Tratamos de darle las directrices, tratamos de darle la bienvenida, que se sientan acogidos, que se sientan que pertenecen y nuestro centro estudiante también va a apoyar con visitar las diferentes dependencias porque se ha dado un hecho particular, yo creo que en toda la universidad, que tenemos primero, segundo y tercer año de estudiantes que no conocen nuestro campus. Entonces, esa yo creo que va a ser la tarea para esta semana. Tras 2 años de confinamiento, los estudiantes retomaron sus clases presenciales, donde podrán interactuar con sus compañeros y académicos. Es bacán el tema de entrar a clases presenciales, el tema de, siento por mí que es mucha más la concentración estando presencial que estando online en la casa. 3 generaciones de nuevos estudiantes por primera vez pisaron la Universidad de Antofagasta. Ante esto, la primera semana de clase tiene por objetivo realizar inducciones a los alumnos y alumnas de esta nueva generación. Para poder orientarlas en su primer día, que tengan la facilidad de acceso como primer día, como estudiante, tengan la posibilidad de encontrar rápidamente los lugares donde van a frecuentar, conocer a sus docentes y las oficinas donde van a poder acudir en cuanto a alguna necesidad. Sin duda, muchos estudiantes inician un proceso que marcará su desarrollo personal y profesional. Incluso varios de ellos vieron truncado su ingreso presencial a raíz del coronavirus. Al principio me sentía un poco nervioso, bueno, no sé si nervioso, estaba más ansioso que otra cosa. Fue eso, estaba ansioso. Ya conocía a la U porque en cuarto medio tuve como un tour y eso, pero quería estar de nuevo en la universidad, así, sentirme universitario más que nada. Luego de 2 años de clases online, sin duda este año será un periodo de transición para toda la comunidad universitaria.